Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Hoy es viernes 29 de octubre del 2021. Esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Mi compromiso es proteger la salud de las y los tlaxcaltecas, afirmó la gobernadora Lorena Cuellar al entregar equipo médico e insumos a hospitales. Gastan familias tlaxcaltecas de 800 a 1,000 pesos para colocar ofrendas para sus difuntos. Inició la venta de flor de cempasúchil en los campos de Tepeyanco. Productores locales llaman al consumo local. Por supuesto, tendremos información de los deportes. Se cumplieron 10 años de la participación de Jenny Hernández en los Juegos Paralímpicos. En la información nacional, descarta el presidente López Obrador incluir a Mauricio Pila en su gabinete. Y en la información internacional, presenta Mark Zuckerberg Meta, la evolución de Facebook. Con esto y mucho más, arrancamos la primera emisión de Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles a la distancia en esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Pepe Hernández Márquez. Quiero mandarle un gran abrazo. Saludo a todos los que nos acompañan y nos ven a través de la señal de Tlaxcala Televisión, pero también a través de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Ya lo sabe, Radio Tlaxcala, Calpulalpan y Altiplano. De la misma forma, si usted así lo prefiere, puede seguirnos vía streaming en nuestra página de Facebook, en donde nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala, en donde además vamos a estar muy pendientes de sus comentarios. Y sin más, auditorio, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Y justamente como se lo estaba adelantando, en el Hospital Infantil de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar entregó equipo médico y material a personal que labora en nosocomios de la entidad. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó equipo médico y material de curación a hospitales de la entidad como parte de su compromiso para garantizar el bienestar de las familias del estado. En el Hospital Infantil de Tlaxcala, Cuellar Cisneros destacó que el rubro de salud es uno de los ejes prioritarios de su gobierno. La salud es uno de los temas que más me preocupa de todo el gobierno. Es un tema prioritario. La salud es lo más importante que podemos requerir cualquier ser humano. Me llena de mucha emoción reunirme con ustedes en este Hospital Infantil de Tlaxcala para atender el compromiso de este gobierno para proteger y cuidar de la salud de la gente de nuestro estado. Lorena Cuellar indicó que la administración estatal realiza un importante esfuerzo para dotar de equipo a las diferentes unidades médicas con la finalidad de garantizar una adecuada atención. Con estas acciones estaremos apoyando también, como les decía, al diagnóstico oportuno, al tratamiento adecuado de los usuarios y dando pauta para la atención externa de los pacientes ambulatorios. En este sentido, llamó a todo el personal médico a mantener su compromiso, entrega y dedicación al servicio de los pacientes. A su vez, se comprometió a mejorar sus condiciones laborales. Por su parte, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, detalló que con este nuevo equipo e insumos se fortalece el sistema estatal de salud. Este cuadro de distribución es algo importante para sus hospitales y para el sistema de salud, ya que hemos escuchado las carencias que tienen desde hace varios años, como es la remoción de escombros y la renovación de equipos, también el surtimiento de material de curación y medicamentos, un compromiso y el proyecto principal de este gobierno es la atención a la salud. Con una inversión de 9 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuellar entregó aparatos de ultrasonido, tococardiógrafos, electrocauterios, un aspirador portátil y un arco en C para rayos X, así como material de bioseguridad y de curación. Dichos insumos son para los hospitales Infantil de Tlaxcala, de la Mujer, General de Tlaxcala, Calpulalpan, Huamantla, San Pablo del Monte, Nativitas y Zacatelco, así como el Regional de Zompantepec y comunitarios de Tlaxco, Contla y
Tequesquitla. Durante el evento, anunció también la construcción de la unidad médica de hemodiálisis en Huamantla y área de cirugías para realizar intervenciones que se han dejado de hacer por COVID-19. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias. Y precisamente a auditorio, directivos de hospitales del sector salud reconocieron el compromiso de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para dotarlos de insumos necesarios. Directivos de hospitales del sector salud que recibieron equipo y material médico reconocieron el enorme esfuerzo y compromiso de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para dotarlos de insumos necesarios. Es la voz de Sergio Flores y Rogelio Minor de los hospitales de la Mujer y General de Nativitas, respectivamente. Todo el reconocimiento, el agradecimiento del Hospital de la Mujer y todas las compañeras, compañeros del hospital están al tanto de todo este esfuerzo que está haciendo la señora gobernadora por mejorar la salud de todas las pacientes tlaxcaltecas. La gobernadora tiene la decisión más acertada que puede tener cualquier gobernador, el basar ser uno de los pilares fundamentales. La salud para el desarrollo de su gobierno es lo más acertado que puede tener. Por su parte, Sofía Romero, directora del Hospital Regional de Apizaco, resaltó que con el nuevo equipo brindarán un mejor servicio a la población. La entrega de estos equipos, ultrasonidos, monitores, electrocauterios, realmente benefician a la población porque vamos a poder ofrecer una atención de calidad, con seguridad, sobre todo porque nos hacían falta nuevos equipos. Realmente que se le dé este apoyo a la salud, tanto en el aspecto de infraestructura, de equipo, de recurso humano, pues va a hacer que la población tenga la seguridad de que cuando llega a cualquier hospital de Tlaxcala pueda ser atendido. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Y vamos a continuar precisamente con temas de lo que sucede aquí en nuestro estado. Es que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, confirmaron 13 casos positivos de COVID-19. Además, dos defunciones el 28 de octubre de 2021. Con corte a esta fecha se han acumulado 26,582 casos positivos, 61,137 negativos, 22,341 recuperados, 2,805 defunciones y 1,708 casos sospechosos. En otros temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la atención a la pandemia ha sido un trabajo en equipo, en donde la participación de todo el personal debe ser valorada. Así lo señaló Luis Enrique Hernández Castillo, quien es médico de traigue respiratorio en el Hospital General de Zona, ubicado en la Loma Xicoténcal. Aquí le presentamos sus palabras. ¿Qué rescato de esta pandemia? El personal de salud. O sea, creo yo que todos somos un equipo, hablando de personal médico, de enfermería, camillería, laboratorio, limpieza, el compañero que de nutrición, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Y sin ese trabajo, que a veces no tiene un rostro, pero sí tiene una importancia. Y para nosotros la importancia es el derechohabiente, el paciente que se va, que llegue a casa, que pueda abrazar a su familia. ¿Qué le parece si vamos a la información nacional? Descarta el presidente López Obrador incluir a Mauricio Vila en su gabinete. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó integrar al actual gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, a su gabinete federal, pues consideró que no sería conveniente, dado que está haciendo un buen trabajo al frente del Ejecutivo Estatal. El mandatario sostuvo que Vila Dosal está haciendo un buen trabajo en Yucatán y recordó que tiene un compromiso con los ciudadanos que terminará un mes después de que él termine su periodo en la presidencia. López Obrador aclaró que la incorporación del gobernador yucateco al gabinete es solo un rumor y aunque le extendió una invitación para participar en el gobierno federal, insistió en que tiene una responsabilidad con el pueblo de Yucatán.
El Banco de México presentó el nuevo y último integrante de la familia G de papel moneda. Se trata del nuevo billete de 50 pesos. Este deja atrás al personaje histórico José María Morelos y Pavón, y ahora la nueva imagen que representa en el anverso es el proceso histórico de la Fundación Tenochtitlan, y en el reverso al ajolote y al maíz en Xochimilco. El nuevo billete de 50 pesos tiene un formato vertical y cuenta con elementos de seguridad reforzada que lo hacen más difícil de falsificar, como relieves sensibles al tacto. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, explicó que con este concluye la generación de billetes de la familia G, cuya estructura es a base de polímeros. Cabe recordar que la familia G comprende a los de 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 pesos. Este último solo se emitirá si se considera necesario. El gobierno mexicano otorgará documentos migratorios a mujeres embarazadas, niñas y niños y adolescentes que viajan en caravana. Además, se les apoyará con alojamiento en albergues de puertas abiertas y alimentación, informó la Secretaría de Gobernación. Para garantizar la transparencia y seguridad de este proceso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañará a las personas en la entrega de documentos y apoyo para alojamiento en albergues de puertas abiertas, así como alimentación. El Instituto Nacional de Migración será el encargado de otorgar las tarjetas de visitante por razones humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad, que integran el grupo que avanza hacia la Ciudad de México. El Instituto, a través de su personal de grupos beta y oficiales de protección a la infancia y atención a grupos vulnerables, ha brindado asesoría y auxilio a las personas migrantes de diferentes nacionalidades con problemas de salud y lesiones físicas. Y vamos a continuar con más información nacional. Por cierto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia matutina desde el estado de Campeche, en donde anunció que se va a cumplir el compromiso para que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen como sede. Por otro lado, López Obrador señaló que el Tren Maya, obra que ejecuta su gobierno, también beneficiará a esta entidad, cuyo apoyo del gobierno federal es total en programas sociales, educación y salud. El mandatario federal también habló del Plan Nacional de Vacunación, donde informó que ya se cumplió con la aplicación de al menos una dosis a todos los mexicanos mayores de 18 años. En ese sentido, López Obrador señaló: ya avanzamos mucho, desde luego hay quienes no han aceptado vacunarse, pero han cambiado de parecer. Vamos a continuar con segundas dosis y los vamos a convencer, enfatizó. Explicó también la importancia de la vacuna, pues la mayoría de las personas que fallecen por el virus no estaban vacunadas. Entonces, recibir la dosis ayuda y protege también a la salud de las personas. Subrayó que, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, las y los mexicanos recibieron un trato igualitario y no hubo influyentismo para acceder a las vacunas. Durante la mañanera también se presenta un balance respecto a la incidencia delictiva de Campeche y el resto del país, entre otros temas. Y con este auditorio vamos a hacer una breve pausa. Lo invitamos a que no se mueva de su lugar. Queremos dar saludos a todos los que nos están acompañando desde temprano. Un gran abrazo para Vicente Hernández, quien nos desea un excelente viernes. Ya se encuentra con nosotros Giovanni Valdés. Nos trae información muy importante del ámbito deportivo, pero esto se regresará aquí en Ahora Noticias. Y auditorio, ya estamos de regreso en Ahora Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía. Vamos a retomar la información y le pregunto, ¿usted cuánto gasta para montar una ofrenda el Día de Muertos? Bueno, pues algunas familias nos compartieron que erogan de 800 a 1000 pesos. El gallito de Pepita, el precio, este pequeño que ve aquí, es de 15 pesos. Como se lo había comentado, este mediano de 30 y estos especiales que son elaborados también con pepita, se puede decir que la pepita es artesanal. Son algunos costos que las familias pueden encontrar a la hora de adquirir dulces típicos para su ofrenda. Y es que, de acuerdo con la tradición, a partir de este 28 de octubre, las almas de los fieles difuntos comienzan a hacer su arribo a los altares de los hogares mexicanos. Si aún no realiza la compra de sus artículos para la ofrenda, en Ahora Noticias le damos a conocer los costos de los principales productos que la integran. Andrea García y Rosa Mixcoatl nos compartieron que destinan un presupuesto de 800 a 1000 pesos para esta celebración. Pues más o menos 800 pesos están destinados para ella. De 800 a 1000 pesos aproximadamente.
¿Qué es lo que estás comprando? ¿Qué es lo que lleva la ofrenda? Pues lo que son los dulces típicos, la flor, la fruta, el pan, los arreglos, el papel picado. Cabe destacar que este año, la festividad del Día de Muertos es totalmente diferente en algunos hogares, debido a los altos costos en los principales artículos, como lo mencionaron Andrea García y Teresa Águila. Son un poco elevados porque pues, siempre sube de precio este día. Sí, en estos días de Todos Santos suben las cosas. Un poco más cara comparado del año pasado, tan solo en la fruta vemos el incremento, la flor, las calaveritas están más elevadas. Por su parte, Magali Paredes, quien se dedica a la venta de pan de muerto, habló de su costo. Pues ahorita nada más estamos manejando un precio, que la hojaldra, su costo es de 7 pesos y la pezuña, pero ahorita no tenemos, ya se nos agotó. Además de la flor de cempasúchil, el pan de muerto, fruta, dulces típicos e incienso, las familias colocan alimentos que le gustaban en vida a sus seres queridos. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias. Ahora, auditorio, nos vamos hasta el municipio de Tepeyanco, en donde la venta de la flor de cempasúchil es una fuente de ingreso para las familias de esta demarcación. Hay manojos de 10, 20, 30, 50, lo que usted quiera le despachamos. Las tradiciones por el Día de Muertos se preservan en Tlaxcala por el significado no solo religioso, sino sentimental que representan. Por ello, la compra y venta de la variedad de flor de la temporada se intensifica en Tepeyanco, hasta donde llegan de varios puntos del estado a comprar este elemento vital para las ofrendas. Así lo hizo Saidi Pérez Corichi, quien de San Jerónimo, Zacualpan, llegó a temprana hora por su flor e invitó a la población a consumir local. Es más cerca, no tan lejos, se evita uno lo que es el transporte, y más ahorita por la pandemia, pues es consumir lo que es lo cerca, lo que es local. Darnos apoyo porque ahorita la economía ha estado muy fea y pues estamos apoyando entre la mejor municipios. Por primera vez y por recomendación, Irma Muñoz León acudió desde Chautempan. Es la primera vez que vengo, nos recomendaron porque pues está recién, o sea, está fresca y pues decidimos venir y de hecho nos queda de paso porque fuimos a San Juan Huauzingo. De los precios, pues sí están accesibles, la verdad sí están accesibles. Lucía Flores Pintor, de Zacatelco, asiste cada año con el productor que le garantiza calidad, pues está recién cortada. Él me la escoge de la mejor, por eso vengo acá, él siempre me da flor buena. No es que no las dé parejos, sino que él busca lo mejor para sus clientes. Vengan a Tlaxcala, aquí el señor está dispuesto a atenderlos con gusto. Vengan a verlo, él les da más precio, buen precio y bien atendidos, con buen carácter. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y además de estos temas, y de acuerdo a la tradición mexicana, ayer 28 de octubre, las almas de personas que fallecieron por algún accidente retornaron a sus hogares. El aroma del incienso y de las flores de cempasúchil anuncian el reencuentro simbólico con nuestros difuntos de acuerdo con la creencia popular. Este 28 de octubre, aquellas personas que perdieron la vida en un accidente o de forma trágica retornaron para convivir con sus seres queridos. Para recordarlos, familias tlaxcaltecas se dieron cita a donde perdieron la vida. Desde hace 3 años, Elia Corona visita el sitio donde su hijo falleció. Lo recuerda con amor, pues lo caracterizó su ayuda al prójimo, pues era paramédico. Y él fue atropellado aquí el 24 de marzo de hace 3 años. Y bueno, pues se le levantó esta capillita en honor a que él, en esta autopista, él salvó muchas vidas. Entonces se le hizo la capillita pues en honor a él. Ahorita están sus compañeros, como cada año venimos a adornarle y de aquí partimos a casa y allá igual se le hace una ofrenda
Y en esa ofrenda pues también se le pone todo lo que es parte de su equipo de trabajo de él como paramédico, y pues se le pone todo lo que a él le gustaba, ¿verdad? Sobre la carretera Tlaxcala-San Martín, José Maza, acompañado de sus hijos y nietos, enfloraron la cruz donde su yerno falleció hace más de 20 años. Pues así debe de ser, porque ellos se van fijando y lo van aclarando, y lo van ellos, lo tendrán que hacer si Dios concede la vida, porque uno se va, pero ellos quedan. Es como nosotros, los que ya se fueron, pues nos dejaron las ediciones de esto. Por eso aquí andamos. El Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas en México, que fue proclamada en el año 2003, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Bueno, pues ahí tiene la información. ¿Qué le parece si cambiamos de temas? Los nuevos consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones rindieron protesta por un periodo al cargo de 7 años. Janet Cervantes Aguazzi, Yedid Martínez Pinillo y Hermenegildo Neira Carreño tomaron protesta como nuevos consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En sesión solemne, la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, exhortó a los nuevos funcionarios electorales a desempeñar sus actividades con profesionalismo. Con mucho orgullo les digo que ustedes integran una institución que se debe a los principios rectores de la función electoral, rigurosa, observante de la ley y altamente disciplinada en su vida interna y en la búsqueda constante de la excelencia. En respuesta, los nuevos consejeros electorales reafirmaron su compromiso de trabajar con altos estándares democráticos. Manifiesto a mis compañeras y compañeros consejeros que me sumo a los trabajos que vienen realizando y que me comprometo a trabajar codo a codo con ustedes. Asimismo, les ofrezco mi disposición al diálogo, siempre en un marco de respeto y tolerancia a la pluralidad de ideas. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones debe ser un referente en materia electoral. Es por ello que tenemos la obligación y la responsabilidad como integrantes de este colegiado de organizar procesos electorales con los más altos estándares democráticos, maximizando los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esta nueva responsabilidad se trata, desde mi perspectiva, de enriquecer el trabajo colegiado de la institución con otras experiencias y nuevos enfoques, y garantizar la continuidad a la vez de los trabajos de este instituto, sin pretender reinventar el camino andado por esta autoridad electoral. Los 3 nuevos consejeros del ITE se desempeñarán en el cargo hasta octubre de 2027. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. ¿Qué tal? Muy buen día, esta es la información deportiva. ¿Y qué le parece si platicamos de lo que sucedió hace 10 años? Porque 2 jóvenes asistieron a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 con muchas ilusiones. Una de ellos fue Jenny Hernández. Se cumplieron 10 años de la participación juvenil de tlaxcaltecas en Juegos Paralímpicos. Fue en Londres 2012 donde acudieron Leonardo de Jesús Pérez Juárez, hoy atleta consolidado en pista, y Jenny Hernández Mendieta, lanzadora de jabalina. Para la paratleta de Tlaltelulco asistir fue una fortuna. Afortunada de ir a los Juegos Paralímpicos en el año 2012 en el lanzamiento de jabalina. Para mí el deporte paralímpico es una oportunidad que se le da a los atletas de practicar un deporte en alto rendimiento de acuerdo a su disciplina y a su categoría. A una década en la práctica deportiva habló de los beneficios que le ha dejado. También el deporte paralímpico me ha enseñado a que te puedes rehabilitar no solamente de manera física, sino también te ayuda a que te unas a la sociedad. Y es una manera muy bonita de incluir a las personas con discapacidad a que puedan practicar algún deporte y no solamente es para atletas convencionales. Actualmente Jenny Hernández se desempeña como diseñadora en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Información porque otra vez un error defensivo de Sebas Cáceres le quitó la posibilidad de levantar un campeonato al América.
condenados por sus propios errores. Las Águilas dejaron escapar la posibilidad de llevar una copa más a sus vitrinas. Rayados supo aprovechar el regalito con una anotación de Rogelio Funes Mori y sumaron su quinta Liga de Campeones dentro de la CONCACAF. Y con esto, pues muchas veces se ha dicho que el miedo escénico se apodera de los débiles o de aquellos que no están acostumbrados a jugar bajo presión, y sorpresivamente América fue víctima de este temor, y de esta forma, pues este deseo que tenían de coronarse, pues simplemente no se dio. Cambiamos de información porque el día de ayer se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte, y en el rubro de Deporte Internacional aparece Julio César Urías Acosta después de haber realizado 20 salvamentos dentro de la campaña en las Grandes Ligas. Y además, otra de las ganadoras dentro del deporte amateur, pues fue nada más y nada menos que Aremi Fuentes Zavala. Usted la recordará como medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y con esta información culminamos este bloque deportivo. Excelente fin de semana. Regreso contigo, Pepe. Muchas gracias, Gio, por esta información. Por lo pronto, vamos a temas internacionales. Y es que presenta Mark Zuckerberg Meta, que es la evolución de Facebook. Mark Zuckerberg y ejecutivos de Facebook compartieron su visión del metaverso, la próxima evolución de la tecnología social basada en la realidad virtual. Fue en el Facebook Connect, un evento de realidad virtual en el que Mark Zuckerberg anunció la visión del metaverso de Facebook, su proyecto más ambicioso para el futuro, así como el nacimiento de Meta, su nueva empresa. El metaverso de Facebook es un ecosistema conformado por diversas tecnologías que permitirán la integración de videos, imágenes, animaciones y diversos espacios en los que sus usuarios podrán interactuar socialmente. Toda esta experiencia permitirá a los usuarios crear sus propios avatares con una versión de ellos mismos en 3D. Además, podrán interactuar de forma virtual en espacios donde podrán trabajar, adquirir conocimientos, jugar, asistir a eventos, comercializar cosas y conocer gente nueva en tiempo real, sin importar la parte del mundo en la que estén físicamente. La Organización Mundial de la Salud pidió a la comunidad internacional la aportación de 23.400 millones de dólares a su programa de distribución de vacunas y otras herramientas contra el COVID, una partida con la que afirmó que puede evitarse la muerte de otros 5 millones de personas. Esa financiación, que la OMS calcula que necesita durante los próximos 12 meses, también puede permitir al mundo ahorrarse una pérdida de la crisis sanitaria de unos 5.3 billones de dólares, así como acelerar el fin de la pandemia. La pandemia ha causado hasta el momento 4.9 millones de muertes en el planeta, aunque la OMS advierte que la cifra podría doblarse hasta los 10 millones el próximo año si persiste la desigualdad de distribución de vacunas y otras armas contra el COVID. Y auditorio, es así como estamos llegando al final de esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Agradezco muchísimo su atención, mandamos últimos saludos principalmente para Maris Ochipa y Tomás Pérez Sánchez, quien dice saludos a todos en el estudio. Pues auditorio, 8 de la mañana con 30 minutos en punto, lo dejamos con la programación habitual tanto de Tlaxcala Televisión como de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima.